Nacional de Odontopediatría está organizando este congreso de odontopediatría para que se va a realizar en Concepción los días 13, 14 y 15 de noviembre. La verdad es que quisimos hacerlo en Concepción porque es una forma de descentralizar, ¿cierto?, la zona Santiago y llevar toda la evidencia científica disponible que tenemos y aplicarla a nuestros pacientes, especialmente a los que están viviendo y trabajando en la zona sur del país. Estamos haciendo todos nuestros esfuerzos para llevar un congreso de alta calidad con invitados extranjeros. Tenemos 4 invitados extranjeros y 2 profesores latinoamericanos. Así es que, y por supuesto que también profesores nacionales. La caries temprana de la infancia, que es un tema de la odontopediatría muy presente. En Chile tenemos excelentes profesores, pero también quisimos traer un profesor internacional, que es el doctor Norman Tinanoff, que viene por primera vez a Chile y nos va a hablar sobre la temprana infancia, uno de nuestros temas centrales del Congreso. La doctora Darlo también viene de Estados Unidos, ella ha venido otras veces a Chile, ya la conocemos, y es una excelente expositora. También va a hablar sobre la odontología del bebé, un tema muy importante para los odontopediatras, y viene acompañado también al doctor Tinanoff. El otro invitado que tenemos para internacional es el doctor Martín Edelbert, que viene de Argentina y va a hablar sobre remineralización en el curso, un mini curso que tenemos programado para el día viernes, que es sobre erosión y pérdida de tejido dentario por causa no bacteriana. El día viernes en la tarde tenemos 3 mini cursos, que son, uno es odontología para dientes con necesidades especiales. El otro es de erosión y pérdida de tejido dentario por causa no bacteriana. Y el tercer minicurso es de traumatología. El doctor Jorge Luis Castillo es de Perú y viene con un tema de ortodoncia que va a tratar el día sábado. Parte del congreso también es la exposición de trabajos científicos. La idea es que darle la posibilidad a los profesores, a los docentes. Nosotros tenemos muchos docentes también de odontopediatría que son socios de nuestra sociedad, y por lo tanto esta es una excelente oportunidad para poder presentar sus investigaciones, presentar su trabajo científico, reportes de casos clínicos en la modalidad de póster. Esperamos contar con la presencia de muchos odontopediatras de todo el país, especialmente los de la zona sur, esperamos que nos acompañen y bueno, estamos ansiosos con este evento de la zona sur.